¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a otra emisión de Desde la Vida por la Televisión Pública Argentina. El único programa hasta ahora que tengamos noticia que se trata sobre la discapacidad, ¿sí? El programa de los chicos, nos dicen siempre por la calle. Programa número 483. Como dijo Laurita alguna vez, me salió en verso. Vamos a ver hoy una nota sobre la Casa Angelman. ¿Sabés qué es la Casa Angelman? Es un lugar, una institución que acoge y contiene a chicos con síndrome de Angelman. Tienen una cierta particularidad, después los vas a ver y vas a enterarte de qué se trata. Ana, ¿qué tenemos para hoy? Muy buenos días a todos. Hoy en la Mesa del Profesional vamos a estar hablando de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito universitario. Todo esto dentro del marco de la convención. Por eso estamos recibiendo a la Comisión Asesora de Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús. Esto en un ratito. Y ahora usted, doctora, ¿qué me dice? Le digo primero muy buenos días a usted y muy buenos días a todos ustedes para hablar de dos temas realmente importantes. En el mes de la violencia de género contra las mujeres, hoy les voy a contar sobre lo que sería tramitar una supuesta violencia de género no comprobada. ¿Da derecho a que la mamá le pida judicialmente o haga una petición judicial para que el papá no tenga la custodia de su chiquito? Y otra cosa, que esto siempre lo piden ustedes: si no tengo el certificado de discapacidad, ¿puedo acceder al régimen de coberturas? Te lo dejo ahí, después te lo cuento. A ver, vamos para el rincón de arte. Sí, estoy un poco preocupado. ¿Por qué no lo vi a Lautaro, no lo encuentro a Lautaro. ¿Ustedes no lo vieron a Lautaro? ¿Qué hace ese hombre? ¿Pero qué hace el hombre araña este? ¡Uy, Dios! Es como... ¡Es Peter Parker! ¡No! ¡Es Lautaro! ¡Es Lautaro! No, Lautaro, te digo una cosa. Te digo una cosa. Vos, como el hombre araña, la rompés. ¡Mañana es Halloween! ¿Mañana es Halloween? No, ya fue Halloween. Ya pasó Halloween. Lautaro, estás re atrasado. Ya pasó. Ya pasó. ¿Pasó o no pasó? ¿Dónde está? ¿Cuál es Batman? ¡Ah, está Batman también! Es el hijo de Batman, que es Benja. Miren la Benja, miren. Acá está Benja. ¡Eh! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Es el hermanito de Camila, de superhéroes acá! Lautaro, ¿cómo me engañás, siempre? Hola, Meli, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Hola, China. Bueno, voy a presentarlos a todos. Benja, la China, Lautaro, alias Peter Parker, alias Spider-Man. Acá. Rocío, Jolly, la ex fan de Diango. ¿Sí? No, sí. ¿Es verdad lo que digo o no? Sí, es verdad. Diango fue ya. Sí, ya fue. Ya fue. Ahora es pena de la Magliora. Ahí está. ¡Pena de la Magliora! ¡Vamos! ¡Pena de la Magliora! La señorita Camila. Che, ¿qué les pasó? ¿Tienen más brillo todavía? Sí, más. Sí. ¿Pero qué es eso? ¿Qué tienen? ¿Un canje de brillo? Sí. Noelia, la mamá de Tere, es más linda de todas. Ahí va. La señorita Anabela, que ahora que me fijo, para. Paren las rotativas. Primero fue rubia. Sí, sí. Después fue como un caoba rojizo. ¡Oh, caoba! Después tenía unas mechas rosas. Ahora tiene rulos. ¿Sobas? No, espera, tiene rulos que son, no, son como honduras. ¿Una ondulación? Sobas, un sobas. Tiene como un azul. Azul, sí. Azul profundo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Vos también tenés azul? Sí. ¿Qué, consiguieron canje con la peluquería y con la casita de brillo? ¿Qué sí. es eso? Bueno, ¿es la mamá de Cande? La más hermosa. La señorita Mili. La señorita Serena. Digo, ¿cómo se llamaba? Serena. Sí, Serena. Vos hoy, te digo una cosa, si sacás el número correcto, hoy podés mandar saludos. Hoy vamos a hacer el sorteo. La señorita Cande. Sorteo. Miren, Cande también se viene, está recontraluqueada. ¿Qué fueron? ¿A qué peluquería van? A la de André. A la de André. ¿Cuál es la peluquería de André? A de André. André, que levante la mano, André, que está ahí, está, mirá. André, vamos. ¡Vamos! Ahí está, André. Mirá, es la mamá de Lautaro.
Ah, bueno, bueno, directamente tenemos canje con la peluquería de André. Así que así va a venir a la peluquería. Ya está. Es mi mamá. Armamos una pyme, claro. Muy bien, la tengo acá muy concentrada. Ah, perdón, perdón. ¿Todo bien? Sí, está muy concentrada. No te quería molestar, Clarisa. La más hermosa. Anchi. Anchi le da un poco de vergüenza. Tienen unos ojos preciosos las hermanitas. ¿Cómo ando? Bueno, entonces, bueno, profesora. ¿Cómo le va, señor Sena, la mayor? ¡Imagina! ¿Qué celosas que se ponen, ¿eh? ¡Qué mentiroso que es! Se ponen celosas. Se ponen celosas y después cuando viene el que yo conozco, del, por el que gritan todas. Después se ponen, se callan todas la boca, ¿no? ¿Qué dice vos? No lo voy a mencionar, no lo voy a hablar, no voy a hablar. No voy a hablar de la vida privada de un amigo mío. Listo, ya está. Ahí está. ¿Vos sabés? Sí, yo me imagino, no lo sé, pero me imagino. Por eso. Bueno, a ver. Le cuento lo que vamos a trabajar hoy. Estábamos haciendo un juego, usted me estaba haciendo un juego que era un juego como el de la boca. ¿Cómo le íbamos a poner al juego? El juego... De la mórtola. De la mórtola. De la mórtola. ¿Te parece el juego de la mórtola? La profesora se llama mórtola, le ponemos de la mórtola, queda bien. De la mórtola, sí, queda bien. Bueno. No, la mórtola es de la mórtola. De la mórtola, no, mórtola es mi apellido. Mórtola es el apellido de la profesora. La más linda. La más linda. Va, ¿sabe primero qué quiero decirle? ¿Usted a quién le agradecería por todo esto? Empieza con P. Ahí va, le agradecemos a los pispiretos por el mobiliario que nos dan para el Rincón de Arte. Por todo bien, esto. Jolie. Jolie muy bien, menos mal todo. Que Jolie sí. Jolie se acuerda de todo. Pará. Vos te acordás de todo, Jolie. Cualquier cosa me avisas. Sí. No bueno. Fue más. Bueno, ¿cómo? Vamos a... Yo también te quiero mucho. Bueno. Vamos entonces a concentrarnos en el trabajo. A ver, sí, un poco de seriedad. Un poco de seriedad, cosa, porque esto... Mucha joda acá. Demasiado. Vamos a concentrarnos. No es lo mío esto. La joda no, no. No es lo mío. Este chicos. Programa no es un programa. Es un programa serio este, ¿viste? Y se acabó. Bueno, entonces voy a explicar. Explica. Que en el programa del día de hoy... Ok, me gusta que lo expliques así. Dale. Así. Y ustedes, chicas, por favor, todas serias y calladas. Vamos a trabajar con la inteligencia multipráctica. Ahí va, muy bien, muy bien. Bien. Qué lindo, sí. Vamos a la imagen de la inteligencia... Es esa imagen. Ahí está. Lo que vamos a hacer, las personas que tienen este don, talento, le ponemos inteligencia, hay diferentes formas de decirlo, tienen que ver con las personas que tienen, resuelven, que todo el tiempo buscan solucionar. Multipráctico es, por ejemplo, un tipo que sabe hacer de todo en la casa. De todo. ¿Es multipráctico? Sí. Yo no. Entonces no, yo no. Entonces vos no. Yo no. No. Yo no un sé. Productor de televisión, multipráctico. Varones. Varones, por ejemplo, Melina también. Melina también, Paula. Paulita también, pero Paulita tiene otra inteligencia, pero ya estuvimos viendo que es compasiva. Después vamos a hablar de esa inteligencia en otro momento. Sí, ella tiene otra. Dentro de poco se pone... Guarda que dentro de poco aparece el consultorio psicológico con la profesora Mórtola, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Puede salir en un segmento. Sí, decime. Yo... Si es saludo después, ¿eh? No. Sí. Saludo después. No, saludo no. ¿Qué es? ¿Qué es? Dale, también vamos a promocionar la obra. Promocionar la obra después. Después dijimos. Que yo voy a decir. ¿Qué? Que con que consiga trabajo mi papá. Consiguió trabajo, que consiga trabajo tu papá. No, bueno, que consiga trabajo tu papá. Sí, mi papá. Bueno. Bueno. Perfecto, ya lo mandamos. Ellas tienen como... el guión de ellas tienen, ¿eh? Van con el guión de ellas. Bueno, entonces, lo que estábamos haciendo, como en el programa anterior estamos trabajando con el juego, que ahí lo tenemos desparramado, esparcido en el piso. Eso es el... ¿Sí? Como ese es el tablero, claro, los casilleros. Ahí hicieron los números el programa pasado. Y esta vez lo que estamos haciendo son las prendas, donde cae qué es lo que puede suceder. Entonces, hay diferentes imágenes que cada una está pintando. Y detrás de esa imagen tiene una prenda para hacer. ¿Y cuál es la ficha que se tira? ¿Una pelota? Una pelota. Ah, se tira una pelota. Claro. O se puede con un dado que yo lo tengo acá. ¿Dónde? Ay, bueno, por qué miedo. Un dado de 12. Bueno, entonces, mientras empiezan con todo este lío, vamos a ver esta nota que hicimos en la casa Angelman, que te conté al principio, que trata, contiene, cuida y educa a chiquitos con síndrome de Angelman. Vamos a verlo.
Buen día, 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 buen día. Buen día, sol, sol es buen día. Árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, Niki, Niki, buen día. Buen día, Niki, Niki, buen día. Buen día, Cristian, Cristian, buen día. Buen día, Gabi. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. La casa de Engelmann es muchas cosas. En realidad es como una, es más como una visión de la vida que tenemos. Es lo que no pude encontrar, una escolarización que estaba como alineada a lo como yo quisiera, hubiese querido educar a mi hijo, también un abordaje en el tema de salud. Se reúne todo en esta hermosísima casa. El síndrome de Engelmann tiene, es de origen genético, se lo llama accidente genético, pero tiene como, repercute más neurológicamente. Hay ciertos indicios que te pueden marcar que puede ser el síndrome de Engelmann, porque en realidad es muy alto, es uno en 15.000 nacimientos. Se suele confundir con autismo o con parálisis cerebral, pero la diferencia es que estos chicos son, buscan el contacto con el otro, son sociables, llama la atención que son risueños, que tienen esta apariencia feliz, que son los más claros de test en su familia, en la mayoría de los casos. Algunos presentan estrabismo, o sea que se les desvía un poquito el ojo. Y cuando ya se presenta alguna convulsión, eso ya ahí está marcando que hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Física en los chicos está enfocada en todo lo que es musculatura y armado de todo lo que es la faja abdominal, porque los chicos no tienen tan fortalecido sus medios, su centro medio, digamos, del cuerpo. Entonces la función es trabajar mucho la fuerza abdominal, en las piernas, en sus brazos, tratar de bajar los brazos porque ellos tienen una postura un poco más como hacia arriba, más encorvada, entonces bueno, llevarlos al centro. Todo esto generando más autonomía, ¿no? Sabemos que cuando tenemos bien el cuerpo fortalecido y formado, podemos manejarnos solos. Ellos en su marcha son un poco más torpes por momentos, entonces necesitan de esa fortaleza y de esa confianza en su cuerpo que se los da la actividad física constante, ¿no? Todo eso a ellos les va dando información de su cuerpo para tomar confianza, apropiarse y ser cada vez más autónomos. Dentro del síndrome hay una situación puntual y es que tienen una desorganización sensorial. Lo que trabajamos ahí es principalmente integrarlos. Trabajamos con masajes de presión profunda o de barrido, principalmente fuerte en las extremidades inferiores y superiores, para que puedan integrar esas partes de su cuerpo que capaz no las tienen tan registradas. Y así, a la clase siguiente, que es alfabetización, pueden entrar más organizados para recibir toda la parte que es más conceptual. Abuela Eli, abuela Eli. ¿Querés ir a ver a la abuela Eli? ¿Te gusta la abuela Eli? ¿Pasás lindo tiempo con la abuela Eli? ¿Qué querés que te diga? Me gusta que hables. Los chicos, está comprobado que ellos comprenden muchísimo de lo que pueden llegar a comunicar. Digamos, yo lo pienso como un embudo, ¿no? Ellos, en su comprensión es muy grande y todo se reduce a la capacidad de nosotros brindar las herramientas de comunicación, ¿no? Si le damos cuatro palabras para que ellos elijan de cuatro palabras, le estamos dando muy poca opción de comunicar. Y comunicar es la capacidad de uno poder decir algo que el otro no sabía que vos pensabas, ¿no? Cuento una anécdota para contarles un ejemplo de, de cómo esto influye en la vida también familiar de ellos, ¿no? Uno de los chicos se había roto la muela y eso a ellos les preocupó un montón porque, digamos, no sabían si le dolía o no le dolía y ellos parecía como que estaba bien, pero como no se comunica, entonces está la duda siempre de si está bien o no. Y ella le mostró los pictogramas de lo que es el comunicador y estaban todas las emociones expuestas y él eligió relajado y se lo devolvió con una cara acorde a lo que él estaba diciendo, ¿no?
Entonces decidieron con el papá no darle ningún ibuprofeno, no darle ninguna calmante para el dolor, y el chico durmió muy tranquilo toda la noche, ellos también, y muy, muy felices de poder haber comprendido y que él haya podido expresar eso. Y bueno, la verdad es que eso es una de las joyitas que nosotros tenemos y que nos recibimos de los papás, ¿no? Que esto es un ida y vuelta y que ellos pueden conversar con los chicos y que están pudiendo conocer un poco más de sus hijos, que eso es lo más grande que puede haber, ¿no? Bueno, ahí estaba la primera parte de esta nota que hicimos en la casa Angelman. No sé si se dice Angelman o Angelman, después lo vamos a averiguar. Es un lugar, además, viste que ahí en la nota veíamos que es un caso cada 15.000 aproximadamente. Lo interesante es cómo se integran, porque hay familias que vienen de otros países y se quedan una semana a vivir ahí con su chiquito o con su chico. Y entonces eso es muy importante para mejorarle la calidad de vida a ellos. Después vamos a ver la segunda parte. Ahora estoy acá con mi amigo, el galán Walter. ¡Qué groso que sos, Walter! ¿Cómo estás subiendo en la escala? Pero te digo, Walter, avanzaste 25 casilleros, por lo menos. Te lo digo. Vos nada, vos humilde. Humilde, tranquilo, sí. ¿Sí o no? Yo soy humano, gente. Ahora, persona, humano. Esto que vos me dijiste. No, soy un capacitado, igual que vos no quieras, un capacitado. Estoy tranquilo y estoy feliz. Está bien, pero te puedo decir una cosa. Esto que vos me contaste a mí antes de que empezáramos el programa. Sí. Yo lo puedo decir al aire. Yo tengo autorización de la otra parte para decirlo, pero ¿lo puedo decir al aire? Pregunto por qué esto. Porque si yo llego a decir eso, muchas de las fans se van a asustar. Sí, mejor. Bueno, estamos en condiciones de afirmar. Silencio, por favor, en el estudio. Estamos en condiciones de afirmar que adentro del canal Melina y Walter son amigos. Exacto. Pero afuera del canal pueden llegar a ser novios. Y la tiro así. ¿Está bien o no? Si yo les contara a ustedes la insistencia de Walter con este tema, yo creo que le mandó unos 700 y pico de mensajes, ¿sí o no? Más o menos. Menos. El teléfono de Melina explotaba directamente. Y hoy finalmente fue y la charló y le dijo eso. Y yo le pregunté a Melina si lo podía decir y ella me dijo que sí. ¿Está bien o no? Listo. Ahora sigamos con el programa. Dame, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés? What's up? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué Leo? ¿Cuánto es Leo? ¿Cuánto es Leo? ¿Tres Leo? Porque tiene más, ¿eh? Tres, vamos a leer tres. A ver. Primero. Bernarda de Mendoza dice, hola Walter, ¿cuándo me vas a saludar? Saludame a mis nietas que aman, o que te aman será, Guadalupe, María Luz Molina y Bernarda Peroni de San Martín, Mendoza. Saludala, Walter. Beso. Ahí va. Muy serio, estuviste muy bien, ¿eh? A ver otro. A ver otro. Subime el tema, director. Ahí va. Lau de Berazategui. Hola, Walter. Queremos felicitarlos por el hermoso programa. Fena y Walter son grosos de Argentina. Los queremos mucho. Lau, Sofi y More de Berazategui. Yo le mando un beso. Llegamos acá. Muy bien. Otro, a ver. Este lo paso de largo, ¿eh? No. Hay uno que lo paso de largo. A ver, ¿qué viene? Director, ¿el qué viene? Porque hay algunos que son... Bianca y Ángel de Don Torcuato. Bianca y Ángel... Ah, parece que fueran Angelina y Bianca, que son las nenas de varones. Le preguntan a Pepito... Un chiste. Ah, agarrate porque son malísimos los chistes. Le preguntan a Pepito en la escuela. A ver, Pepito, problema de matemáticas. Si tengo en una mano 40 manzanas y en la otra 50, ¿qué es lo que tengo? Unas manos enormes, profe. Pará, porque también tenemos reidores. ¡Risas! Walter, manda el corte allá, por favor. Vamos, como dice Silvio Sonal. ¿Cómo era? Un corte, una quebrada y... Un corte y una... Quebrada. Quebrada y seguida... Volvemos, no se vayan. Está como en Canal 9 Libertad, está. Y muy galante.
educado por demás en su escala de